Una mirada así rápida nomás, por favor, para luego hacer los ejercicios, ¿ya? Y de esa manera poder avanzar, ¿sí? Buen día a todos, buenos días, Jesús, Estrella, Yasmín, Ariana, Rubí, Saúl, Luis, buen día a todos. Bueno, y a la señorita Libet también, ¿no? Bien, ya pueden observar ahí la... Estoy compartiendo pantalla, confirmen, por favor, que sí es correcto. Sí, ¿no? Ya. Bien, dice, los engranajes, dice, ¿no?, son juego de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados dientes que encajan entre sí y de manera que unas ruedas hacen que la otra se mueva, ¿no? Hola, Jacqueline. Mira, acá lo que tienes que tener presente es lo siguiente. Y acá esto sí hay que ser contundente en decirte que... ¿Qué te voy a decir por acá? Te voy a decir lo siguiente. Que si, por ejemplo, ¿no?, este engranaje que está acá funciona durante 2 minutos. ¿Sí? Ya, la pequeñita, buen día, Margaret. Esta pequeñita que está acá también será durante 2 minutos. O sea, en realidad todo el sistema va a funcionar durante 2 minutos. Y eso es lo que el estudiante tiene que entender. O sea, cuando te dan un dato, y te dicen, no, la rueda A giró durante 3 minutos, todos los cálculos que tú realices va a ser para los 3 o 2 minutos que está girando esa rueda. Eso, por favor, no olvidarlo, tenerlo presente siempre. No olvidar eso entonces, ¿ya? No olvidar eso. Y las poleas, es una máquina tan simple, pero que a través de la historia, cuando se descubrió la polea, es que el hombre pudo elevar peso superior a su fuerza natural que él tenía, ¿no? Gracias a las poleas pudo elevar pesos que él nunca en su vida se hubiese imaginado, ¿no? Por ejemplo, por tu física, mira, imagínate que esto tenga 1500... Una masa de 1500. ¿Está de acuerdo? Si tiene una masa de 1500, una masa, estoy hablando, de kilogramos, ¿cuánto será su peso? Ustedes que aman la física, su peso, ¿cuánto saldría? Esto multiplicado por la gravedad, ¿no? O sea, saldría 15.000, ¿cuánto? Newton, ¿no? A ver, tú agarra. Súbete a un quinto piso y empieza a subir 1500 kilogramos, jalándolo nada más, no podrías. Pero date cuenta de algo, mira, cuando tú agarras, pones una polea por tu física, lo divides, ¿no? Y acá sería T y T, ¿no? Entonces 2T va a ser igual a ¿cuánto? A 15.000. Entonces el peso solamente ahora sería 7.500, la mitad. Y si tú colocas otra polea por acá y otra polea por acá, por cada polea que tú, ¿va?, el peso va disminuyendo. Por eso en el sistema, cuanto más poleas tengas, ese peso, tú jalarás menos peso. Por eso te decía que cuando el hombre descubre la polea, se siente maravillado, porque gracias a ese sistema tan simple, que lo puedes hacer con una cuerda, y si quieres incluso con una piedrita, ¿no?, te has dado cuenta que puede jalar una mayor... puedes subir una mayor cantidad de peso. Listo. Entonces, eso como un dato ahí que ustedes lo puedan tener presente. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo de giro, ¿no? Giro horario. Mira en la imagen. Ahí está, mira. Será giro horario cuando siguen la orientación de la aguja de un reloj, ¿no? Y el giro antihorario, que cuando es lo opuesto, ¿no? Ahí está. Creo que eso lo podemos pasar rápido. Seamos breves en eso. No habría ningún problema, usted y eso lo maneja. Tipo de transmisión. Transmisión por contacto. Por contacto puede ser que las poleas estén engranados o estén en contacto, o sea, estén de manera tangencial. Transmisión por correa. La transmisión directa, cuando las poleas son paralelas. Y transmisión cruzada, cuando se cruza la faja. Acá las fajas no se cruzan y en la otra sí la faja se cruza. Acá las fajitas no se están cruzando, acá las fajas sí se cruzan.
Transmisión por eje concéntrico, acá. Por eje y concéntrico. Acá las ruedas, ¿no? O las poleas están unidas por un eje. Y acá son concéntricas, tienen un mismo centro. Dos ruedas en contacto giran en sentido contrario, claro. ¿Por qué? Porque si esta gira en sentido horario, esta gira en sentido antihorario. ¿Viste? Y bueno, si esta es antihorario, esta es horario. Entonces, cuando están en contacto, ya sea por los dientes o tangencialmente, el sentido del giro cambia. En cambio, cuando están unidas por correa directa, el sentido se conserva. Las ruedas giran en el mismo sentido. Si esto es horario, la faja, mira, la faja le transmite el mismo movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, esta también gira en sentido horario. Pero cuando es cruzada, cambia el sentido, mira. Si esto es horaria, mira, fíjate el láser, mira la faja. Ah, lo va a cambiar de sentido, ¿te das cuenta? Entonces, si esto es horario, ¿esto qué va a ser? Antihorario. Y cuando son concéntricas, mantiene el giro, ¿no? Cuando están unidas por un eje o son concéntricas, mantienen el giro. Horario, antihorario. Listo. No sé, ¿alguna pregunta ahí, jovencitos, para hacerlo rápido esto? ¿Estás de acuerdo? Muy bien, continuemos entonces. Tipo de transmisión. Ah, bueno, esto se está repitiendo, He duplicado la diapo, voy a eliminarlo ahí. Un ejemplito a veces, ¿no? Si la rueda A gira en sentido horario, ¿cuántas ruedas giran en sentido contrario a la rueda A? Ya, la A es horaria. Ya. Entonces, la que está abajo también sería horaria. ¿Por qué? Porque acá es transmisión directa. Y si esta es horaria, la grande, también esta que está acá, la grande debe ser horaria, porque son concéntricas. Y como la grande está en contacto con esta, en contacto, el giro cambia. Si esto es horario, sería antihorario. Ahora vayamos por arriba. Si la pequeña es horaria, la que está acá también es horario. Y si esta grande es horario, el giro de esta pequeña será antihorario, porque las fajas son cruzadas. Antihorario. Y como esta grandecita que está acá es concéntrica con la otra, si este es antihorario, esta también sería antihorario, ¿no? Y esta también sería antihorario, porque las fajas no se cruzan. Y como son concéntricas, la otra también sería antihorario. Y acá como están en contacto, esto sería horario, porque el sentido ahí cambia, ¿no? ¿Cuántos antihorarios hay? 1, 2, 3, 4, 5. Giro contrario a la rueda A, antihorario. O sea, ¿cuántos son? 5 ruedas. Ya, ahí está. ¿Alguna pregunta adicional? Vamos, ustedes mismos son. ¿Alguna duda, inquietud que tengan? ¿O todo está bien? Cuando dos ruedas están engranadas o mediante una correa o faja, se verifica lo siguiente. Ahí está. En contacto, están engranadas, ¿no? O están unidas acá tangencialmente o están por transmisión directa o por transmisión cruzada. El número de dientes va a ser inversamente proporcional al número de vueltas. En estos cuatro casos que tú ves en la imagen, ¿de acuerdo? En estos cuatro casos que tú ves en imagen, el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Entonces, el número de dientes por el número de vueltas va a ser un valor constante. Porque si las magnitudes son inversamente proporcionales, los productos tienen que ser constantes. Espero que también estemos estudiando para apoyarnos un poco en la aritmética. Y de seguro, tal vez tu maestro ha resuelto al menos un ejercicio de aritmética en su clase. O sea, un ejercicio de poleas. Es decir, el número de dientes de A por el número de vueltas de A debe ser igual al número de dientes de B por el número de vueltas de A. Esa relación, pero que es tan simple, vas a ver cómo nos va a ayudar a resolver los ejercicios de manera directa, rapidísima.
Nota, también C es constante el producto de quién gira. Y a esto es algo adicional. El número de dientes por el ángulo que gira también es constante. También es constante el radio por el ángulo que gira. También es constante ello. También es constante el radio por el número de vueltas. Pero eso tiene sentido, pues. Porque cuanto más vueltas tenga, o cuanto más dientes tenga, menor será el ángulo que gira. O sea, a mayor cantidad de dientes, menor es el ángulo que gira, inversamente proporcionales, ¿no? A mayor radio será menos el ángulo que gira, inversamente proporcionales. Cuanto más radio tenga, menos vueltas dará, inversamente proporcionales. Por eso los productos es constante. O sea, ahí nada más se está empleando que las magnitudes son inversas. Y es que por eso, es por ello que el producto es constante. Nada más. Eso es todo. Cuando las ruedas son concéntricas o cuando las ruedas están unidas por un eje, ¿qué se cumple? Que el número de vueltas de A con el número de vueltas de B son iguales. El ángulo que gira A es igual al ángulo que gira B. Las revoluciones por minuto. ¿Qué significa las revoluciones por minuto? La cantidad de vueltas que se da por un minuto. Si yo te digo 10 revoluciones por minuto, ¿qué te estoy diciendo? 10 revoluciones por minuto, ¿qué te estoy diciendo? Que en un minuto ha dado 10 vueltas. Nada más. Nada más. 10 vueltas por minuto. Muy bien, Grace. Son la unidad de... Son una unidad de medida utilizada para expresar la frecuencia o velocidad angular. Indica la cantidad de revoluciones, o sea, vueltas por minuto que da la rueda. No olvidar que una rueda, al dar una vuelta completa, gira un ángulo de ¿cuánto? De 360 grados, o sea, 2 pi radianes. Ya está. A ver, retrocedo. No sé si por ahí tienes alguna inquietud. Adelante, si es que hubiera alguna inquietud. Soy todo lector para leer tus... En el chat, si tienes alguna consulta. A ver. Dice, la figura muestra tres engranajes A, B y C que tienen 20, 30 y 40 dientes respectivamente. Si el engranaje A da 18 vueltas más que el engranaje C en 2 minutos. Halle la velocidad a la que gire el engranaje B. Si te piden a la velocidad, lo que te piden es cuántas vueltas da en un minuto. O sea, en otras palabras, lo que te piden es cuántas vueltas da B en un minuto. ¿De acuerdo? En un minuto. A ver, no sé si hay alguna idea por ahí. A ver, adelante, si hubiera alguna idea. A ver, veamos. Ahí está. Los dientes de A vale 20, los dientes de B vale 30, los dientes de C vale 40. Ahora, tú tienes que recordar algo, ¿no? Que estos dientes, por las vueltas, o sea, 20 por las vueltas de A va a ser igual a 30 por las vueltas de B, va a ser igual a 40 por la vuelta de quién. Nada más. Entonces, estos productos tienen que ser iguales, ¿ya? 20 por él, 30 por él, ya tienen que ser iguales. A ver, busquemos un número que contenga el 20, 30 y 40. ¿Quién sería? A ver, un número que contenga el 20, 30 y 40. Muy bien, por ahí, muy bien. Muy bien, Ariana, 120, 120. Entonces, vamos a decir que este producto sea 120K. ¿Ves? Ah, ya, pero si esto es 120K y esto vale 20, entonces saldría 6K. 30 por algo para que me dé 120K. ¿Saldría cuánto? 4K. ¿Viste qué fácil? 40 por 3K. ¿No? Ya tengo las vueltas de A, las vueltas de B y la vuelta de C. ¿Y qué me dice? Que el engranaje A da 18 vueltas más que el engranaje C.
Si tú te das cuenta, el engranaje A ha dado 6K vueltas y el engranaje C ha dado 3K vueltas. ¿Cuántas vueltas más ha dado? 3K vueltas más. Y ahí despejas K vale 6. Si K vale 6, la cantidad de vueltas de B sería ¿cuánto? 24. Analizando, mira, pero ojo, acá viene el detalle, dice, en 2 minutos, lo que has calculado para A, para B y para C, es todo en 2 minutos. Y a ti te piden la velocidad ¿de quién? De B. Y la velocidad es la cantidad de revoluciones que da en 1 minuto. Entonces, si tú reemplazas, en 2 minutos, el número de vueltas de B va a ser igual a 6 por 4, 24. Alguien emocionado va y marca la A. No, eso no es la respuesta. Porque vuelvo a repetir, si te piden la velocidad, te piden cuántas vueltas ha dado en 1 minuto. En 2 minutos, las vueltas que ha dado B sería 4 por 6, 24. Pero a mí no me piden en 2 minutos, me piden la velocidad. Y vuelvo a repetirte, la velocidad es la cantidad de vueltas que da en 1 minuto. Entonces yo debo averiguar en 1 minuto. ¿Y en 1 minuto cuánto saldría? Es obvio que sale ¿cuánto? 12 vueltas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Díganme ustedes. ¿Está bien o está mal? ¿Estamos bien? ¿Está fácil, sencillo, complejo? A ver, intenta resolver. A ver, al toque. Ya, a ver, me dice que sale MacDiel, me dice que sale la C. A ver. Ya, solamente sacamos la información tal y como está. A ver, el radio de esta vale 8, el radio de esta vale 6, esto vale 4, no 8. Vueltas es 8. Pero excelente, ¿eh? Gracias ahí también por apoyarse entre ustedes, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya pues muchachos, acá solamente, ¿qué vas a decir? Que el producto de estos dos tiene que ser iguales, pero no. 2 por 8 es 16, acá también tiene que ser 16, tendría que ser 4, ¿no? Pero si esta que está acá de radio 6, si esta que está acá de radio 6 da 4 vueltas, ¿no? Ah, no, la de radio 4, perdón. La de radio 4 ha dado 4 vueltas. La de radio 6 también dará 4 vueltas, porque son concéntricas. ¿Sí? Y da 4 vueltas, lo mismo. Acuérdate que cuando son concéntricas, las vueltas son iguales para las ruedas. Y acá sí, los productos tienen que ser iguales, ¿no? 6 por 4 debe ser igual a 8 por algo. 8 por 3, ¿no? Mira qué simple. 24, 24, 3. Quiere decir entonces que esta rueda, que tiene 8 centímetros, en este caso de radio, ha dado ¿cuánto? 3 vueltas. ¿Qué ángulo gira la rueda, dice, de radio 8 centímetros? Pero no te hagas problema. Una vuelta completa gira 360 grados.
pero si ha dado 3 vueltas sería 360 por cuánto. En este caso por 3, la CEP 1080. Es un regalo, ¿cierto, Marita? En 3 vueltas saldrá por 3 acá, por 3 acá. Cosa más fácil. ¿Qué tal? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, entonces acá vamos a hablar un poquito de lo que corresponde a poleas, ¿no? Entonces hay que entender que, fíjate por favor, que acá esto ha girado un ángulo de teta radianes, pero como son concéntricas, ¿no? La pequeñita de radio R minúscula y la grande de R mayúscula girarán el mismo ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tú puedes notar acá que en este sentido el bloque A va a subir y el bloque B que va a ser va. Perdón, el bloque A va a bajar y el bloque B va a subir. Tal y como se muestra en la imagen, ¿no? Si gira la polea grande, gira en sentido antihorario, entonces el bloque A bajará y el bloque B subirá. Después de girar teta radianes en sentido antihorario, las posiciones quedarán así, ¿no? Esta habrá bajado un poquito más y esta habrá subido. Ah, pero ¿cuánto bajó? No, ahí está, mira. Y esta subió. Ahora, tener en cuenta que la longitud de arco, escúchame, hay que tener en cuenta que cuando esta baja, lo que libera es una longitud de arco. Entonces, la longitud de arco es el famoso LOR que ustedes conocen, ¿no? El ángulo por el radio. Pues esta longitud, ¿cuánto vale? El ángulo por el radio. Obviamente, teta tiene que estar en radio. Entonces, mira, esto que está acá es lo que ha liberado. Teta por R. Esto. Voy a utilizarlo bastante en la solución de problemas. Y esto que ha subido es lo que ha recogido acá. Ahí está. Entonces, no te olvides esto, que el número de vueltas de la rueda de radio R. El número de vueltas de la rueda de radio R será la longitud que recorre, ¿no? Porque eso también lo vamos a necesitar, es la longitud que recorre, que es teta por R, entre su propia longitud, que es 2pi por R. El R con el R se va y lo que nos quedaría es teta entre 2pi. Y el número de vueltas que ha dado la rueda de radio R minúscula sería la longitud que ha recorrido, que es teta por R minúscula entre su propia longitud. El R minúscula se elimina y te quedaría teta entre 2pi. Ya está. Esas relaciones por ahí las vamos a utilizar o tal vez lo haremos de manera más directa. Pero es interesante que quiero que entiendas algo. Lo que el bloque suba o lo que el bloque baja va a ser la longitud de arco que libera la rueda o la longitud de arco que envuelva la rueda. ¿De acuerdo? Eso es la idea. No sé si tienes alguna pregunta hasta allí, por favor. Si es que hubiera adelante. No olvides también que la longitud de una circunferencia es 2pi multiplicado por su radio. Ya, no olvides eso, que también lo voy a utilizar bastante. Ya ver esta, a ver. ¿Cuánto saldría? A ver, andan intentando. Voy un ratito a los servicios. Toque nada más.
A ver, ¿cómo nos va? ¿Qué les ha salido? A ver, para avanzar, ¿no? Piden cuánto se desplaza N, dice, ¿no? Vamos a ver. Este es el sistema que nos dan. Sacamos los datos, ahí están los radios que nos mencionan. Y también nos dice que el bloque M baja 60, el bloque N baja 60, dice, ¿no? Ya, si esto baja 60, entonces la rueda B estará girando en sentido antihorario, ¿no? Y la rueda A también sería en sentido antihorario. Pero ahí, como las fajas son cruzadas, D girará en sentido horario, ¿no? Y como con C son concéntricas, C también giraría en sentido. Entonces, N también va a liberarse. Entonces, de inmediato yo voy a ver que N baja. Entonces ya, solamente analizando eso, la clave ya no puede ser ni la A ni la D. Solamente puede ser la B o la C. Baja. Nada más, mira, qué fácil, de verdad. Qué fácil, de verdad. Qué fácil. ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver. Esto es lo que me están pidiendo, D. Pero este D no es otra cosa que el ángulo de C multiplicado por el radio de C. ¿Y este 60 qué es? Este 60 no es otra cosa que el radio de B, ¿no? Multiplicado por el ángulo. ¿De acuerdo? Por el ángulo de quién, debe. Esto es el ángulo de B por el radio de quién, debe. Ya está. A ver, ¿el radio cuánto va? Mira, observa. Ya, a ver, y esto es de A, ¿no? Pero acuérdate de algo. Que el ángulo de A es igual al ángulo de B. ¿Por qué, profe? Porque es obvio que son concéntricas y los ángulos, ¿cómo tiene que ser? El mismo. Ahí ya tienes que empezar a recordar la propiedad. Y ahora, esta que está acá, el producto del radio por el ángulo, con esta de 50, porque la de grande es 50 de D, debe ser el mismo. Entonces acá vamos a buscar un valor que sea mínimo con múltiplo de 20 y 50, que vendría a ser 100. Ponle 100K. Listo. Pero para que esto sea 100K, esto saldría 5K y acá saldría 2K. Ahí está. Ahora, acuérdate de esto. Entonces, el ángulo de A, ¿cuánto vale? 5K. Si el ángulo de A vale 5K, ¿de acuerdo? Si el ángulo de A vale 5K, el ángulo de B también saldría 5K. Entonces, este ángulo vale 5K. Ahora, acá, profe, ¿por qué lo estás cruzando? No, otra forma de hacer es esta, ¿no? Mira, que simplifiques. Simplifica los radios. Simplifícalo. 0 y 0 se va. ¿En qué relación están? De 2 a 5. Como están en la relación de 2 a 5 y son inversamente proporcionales por tu aritmética, esa relación, esa proporcionalidad se invierte. Es por eso que este 5 viene para acá y este 2 viene para acá. ¿Y cómo ya no hubieses tenido la necesidad de colocar 100K? ¿De acuerdo? De frente hubiese ido. De nuevo, repito, 0 con 0 se va, los radios están en la relación de 2 a 5. Como los radios con los ángulos son inversamente proporcionales, esa proporcionalidad se invierte. Si este radio es 2, entonces este ángulo es como 2. Si este radio es como 5, este ángulo es como 5. Entonces, este 60 que está acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 60, que era su radio, por el ángulo que vale 5K. ¿Por qué 5K? Porque el ángulo de A es igual al ángulo de quién, de B. Y ahora este D que está acá va a ser 30, que es su radio, ¿de acuerdo? Por el ángulo. ¡Listo! Muy bien, entonces acá, mira, acá tendría 60K. Acá sácale quinta, mira. Quinta,
Si le sacas quinta, quinta, mira, mira, quinta, quinta, acá te quedaría 60 y acá te quedaría 12. 60K es igual a 12. Y acá multiplica 30 por 2, 60K es igual a 10, a 10. Pero 60K vale 12, entonces D vale 12. ¿Viste qué fácil? Ya está. Ya, eso es todo. Ya, eso es todo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, pero fíjate, pues, baja, pues, baja. Porque eso te había explicado al inicio del problema, ¿no? Este está en este sentido, este va a bajar. Entonces la pequeña te mira, mira, le transmite este sentido. Si este es horario, este también va a ser horario. Y al ser horario C, baja. Claro, baja. Lo dije al principio, ¿eh? Lo dije al principio, baja. Listo, Arianita. A ver, la última, a ver, para ya hacer nuestros problemas. Ya, pero esto yo lo voy a hacer de otra manera, porque acá la solución... Me parece muy, muy emborroso esto. Ya, voy a hacer acá otra diapositiva. Voy a copiar todo el problema y yo lo voy a hacer al toque. Ya, mira, atento. Ya, atento. Ya. Por lo que nos mencionan, esto gira en sentido antihorario. Como estos están en contacto, sería en sentido horario. Y como con C está en contacto, sentido antihorario. Si está en sentido antihorario, esto va a subir. Entonces, esto que estaba por acá, ahora estará por acá. Va a subir. Ya, va a subir. ¿Y cuánto va a subir? Lee, por favor. Queremos que esté a 14 pi centímetros del piso. Acá ya está a 4 pi, entonces tendría que subir 10 pi. Repito, esto está al toque. Repito, está al toque esto. Me están preguntando qué ángulo en radianes debe girar la polea A, dice. Pero la polea tiene un diámetro de ¿cuánto? ¿Un radio de cuánto? De 20. Y este tiene un radio ¿cuánto? 24, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto que está acá tiene 2. Pero mira lo que voy a hacer. Mira, mira, escúchame, por favor, escúchame. Escúchame un toquecito nada más, no te pido mucho, mira. Estos 10 pi lo que va a subir es lo que va a enrollar esta. Este es lo que va a enrollar esta. Esto que está acá. Y ahora mira cómo lo razono. Esto vale 10 pi. Pero esto 10 pi que está acá va a ser el ángulo de C por su radio, que es 12. Y esto que está acá, ¿no? Va a ser el ángulo de B por su radio, que es 24. ¿No? Estos dos van a ser iguales. Y esto va a ser igual al ángulo de A, que es lo que me están pidiendo, ¿por cuánto? Por su radio, que vale 20. Pero como soy tan hábil, como estos tres son iguales, yo digo lo siguiente. Mira mi habilidad. Mira. Que él debe ser igual a él. Y ya lo destrocé, ¿no? El ángulo teta de A, perdón, por 20, va a ser igual a 10 pi. Pero eso yo en mi examen de admisión, eso tendría que hacerlo así de manera violenta. El ángulo de A sería igual a ¿cuánto? A 10 pi sobre 20. 0 con 0 se va y ¿qué te queda? Pi menos. La C. Y eso es todo. Eso es todo.
Ya, eso es todo. Pero yo incluso lo podría haber hecho más rápido, ¿no? Solamente que quiero hacerte ver que esos productos, el ángulo por el radio, el ángulo por el radio, el ángulo por el radio, es, y lo que no quiero que olvides nunca, y eso sí, ahí me voy a molestar si te olvidas, que lo que esto que va a subir, ¿no? Eso que va a subir ahí, esto que va a subir acá, en realidad es lo que enrolla esta polea. ¿Y qué es lo que enrolla esta polea? Lo que enrolla esta polea es longitud de arco. Y esa longitud de arco aquí es igual al ángulo multiplicado por el radio. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Y cómo tienen que ser esos productos? Iguales. Ya está. No sé si hay alguna pregunta. A ver, jovencitos, adelante, si es que lo hubiera. Para entrar ahora a resolver nuestros ejercicios, ¿no? El método rápido. El método rápido es que tú te des cuenta que el ángulo de A multiplicado por 20 va a ser 10 pi. Claro, porque los productos son iguales. Es lo que te tendrías que dar cuenta. Entonces, el ángulo de A se va, pi medios. Ahí yo lo pongo, que los productos son iguales para que te des cuenta. Pero ya con tu práctica, de frente vas a decir que esos son iguales. Porque la longitud que recorre es la longitud de arco que recoge la polea o que libera la polea. Listo, lo dejo ahí. Voy a compartir la otra, ¿está bien? Ahora sí nos vamos de lleno a los otros ejercicios. No vamos hasta la número 12. ¿Está? A la 12. Y acá en la 12 lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, yo quiero que eso llegue acá. Espero lo hayas leído y yo quiero que, queremos que eso llegue ahí. Y lo que nos están pidiendo es cuántas vueltas sobre su propio centro da la moneda al girar sobre la frontera. Ahora, mira lo que dice el ejercicio. A nosotros no nos hablan de eso. Por eso es muy importante que el alumno interprete. ¿Estarás de acuerdo que esto va a ser el diámetro de la... Esto es el diámetro. Esto es el diámetro. Dice que este diámetro es 10 veces el radio de la moneda. Entonces, si este radio es R, entonces este diámetro sería 10 veces, o sea, 10R. Pero como soy tan hábil, si el diámetro vale 10R, el radio será la mitad del CD, ¿no? Que en este caso saldría 5R. Ya. Y a nosotros lo que nos están pidiendo es cuántas vueltas sobre su propio centro da la moneda. Entonces lo que yo tengo que averiguar es qué longitud recorrió el centro. Mira, la longitud que recorrió el centro, de repente ahí el pulso me puede fallar, pero lo importante es la idea. Esta es la longitud. Ahí está. Entonces, esto es una longitud de arco. Profesor, ¿y no va a terminar donde estaba? No, dice. Porque dice cuántas vueltas sobre su propio centro da la moneda al girar sobre la frontera circular. O sea, solamente sobre la frontera circular ¿de quién? Del CD. Ahora, recuerda que el número de vueltas aquí era igual. Era la longitud que recorre, ¿ya? Longitud recorrida, así lo vamos a poner, longitud recorrida, entre 2pi por la longitud del quien va a recorrer, en este caso es R, ¿no? Ahí está.
Entonces calculemos, porque esta va a ser, lo de azulito va a ser la longitud que recorre. A ver, no sé cómo calculas eso. Yo lo calculo así, mira. Yo pienso que está completa y sería 2pi multiplicado por el radio, que en este caso vale 5pi. Ah, no, me estoy equivocando, porque el radio no es 5R. El radio es todo esto. Porque lo de azulito es una semicircunferencia, pero su radio no es 5R. De 5R es de la semicircunferencia negrita. Ah, y del azulita sería 5R, ¿y esto cuánto vale? R, ¿sí o no? Entonces saldría ¿cuánto? 6R. Entonces lo que tendríamos que colocar acá es 2pi multiplicado por el radio, que vale ¿cuánto? 6R. Profe, pero ese cuando está completo, pero está a la mitad entre 2. ¿Por qué me voy a hacer problema? Se va. Y esto saldría 6pi multiplicado por ¿cuánto? Ya está. Y ahora solamente reemplazamos. El número de vueltas va a ser igual a la longitud que recorre, que en este caso saldría 6pi por R, sobre la longitud de la moneda. La longitud de la moneda es 2pi multiplicado por su radio, que vale R. Notarás que acá ocurre algo interesante. Este radio con este radio se va, el pi con el pi se va, y 6 entre 2, ¿cuánto sale? 3. Ya, eso es todo. ¿Qué tal, mis queridos jóvenes? Adelante, si hubiese alguna consulta. A ver, mis queridos chicos. Listo, ¿cuánto saldría eso? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Dígame, ¿cuánto es el radio de A? Te escucho. Vamos, ustedes son buenos. ¿Cuánto vale el radio de A? Porque lo que te están dando es su diámetro, que es 60. Su radio valdría 30. Vamos, actívense ya. ¿Cuánto vale el radio de B, del chiquitito? 10, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, 10. Creo que ahí no se nota, ¿no? 10. ¿Cuánto vale el radio de la otra, de la C? 40, ¿cierto? Y de la pequeña D, ¿cuánto valdría? 10. Ahí está. Y ahora fíjate cómo me voy a lucir, ¿eh? Pero atiende, por favor. Por dato, esta ha dado 1000 vueltas. 1000 vueltas, ojo, 1000 vueltas en un minuto. Revoluciones por minuto es 1000 vueltas. Y tú acabas de aprender, pero atiende. Ahora, se sobreentiende, ojalá que te des cuenta, que esta que está acá, la faja llega hasta acá. Esa faja ni se nota. Está complicado, no se nota nada. Ojalá que esté algo, ¿eh?
Uy, nada. Esta fosforescente. Yo. Ya, pero llega ahí. Ya, llega ahí. A ver. Ahora, escúchame, escúchame, escúchame lo que viene. Mira, vamos a hacerlo de manera rápida. Acuérdate que el número de vueltas por el radio debería ser igual al número de vueltas de la pequeñita, por su radio es 10. ¿Te has dado cuenta que acá cuánto sale? 30.000. Para que 10 por algo te salga 30.000, estarás de acuerdo que esto tiene que ser 3.000. Entonces, la pequeña, la B, ha dado 3.000 vueltas. Pero si la pequeña ha dado 3.000 vueltas, C también daría 3.000 vueltas. ¿Por qué, profesor? Porque son concéntricas, la cantidad de vueltas de ambas, ¿cómo son? Iguales. Ahora, sigamos, 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 sigamos. Ahora, la cantidad de vueltas de quién, de ella, multiplicado por su radio, que es 40, debería ser igual al radio por la cantidad de vueltas de ella. Si te has dado cuenta, acá cuánto sale, sale 120.000. Pero para que esto sea 120.000, esto tendría que ser 12.000. Porque 12.000 por 10 saldría 120.000. Se acabó el ejercicio. Ah, entonces D da 120.000 vueltas. Atentos a lo que viene. 120.000 vueltas en 2 minutos. No, perdón, en 1 minuto. En 1 minuto. En 1 minuto. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque el dato está que la primera ha dado 1.000 revoluciones por minuto. O sea que ha dado 1.000 vueltas en 1 minuto. Profesor, ¿no hay clave? No, espérate, cálmate. Esto es en 1 minuto. Lo que te están pidiendo es en 30 segundos. Pero estarás de acuerdo que 30 segundos es medio minuto. Entonces, si en 1 minuto ha dado 120.000 vueltas, o 12.000 vueltas, perdón, estoy hablando 120.000, 12.000 vueltas, en medio minuto, ¿cuánto habrá dado? La mitad, ¿no? 6.000. Justamente lo que están enviando por ahí. Listo, y esa sería la respuesta. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Adelante. A ver, la 34. Dice que este M que está acá ha dado 6 vueltas. En sentido antihorario ha girado. Entonces, si este ha girado en sentido antihorario, esto también ha girado en sentido ¿qué? Horario, lo cambia el sentido. Eso significaría que el bloquecito P va a subir. Va a subir. Y este que está acá giraría en sentido, si esto es horario, esto sería antihorario. Eso implicaría que el bloquecito Q también va a subir. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿cuánto subirá? No sabemos. No sabemos. Pero nos dicen que el radio, lo anoto por acá, que el radio de A es igual a 25. Y el radio de B es igual a ¿cuánto? A 40. Fíjate, este problema está bien interesante. El problema no te lo dice, deberían habértelo dicho. En la imagen, el número de dientes que hay, lo que puedes contar es la cantidad de dientes que tiene cada una de ellas.
A ver, apóyame. ¿Cuántos dientes tiene M? Contemos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este tiene 20 dientes. Profe, ¿y esto cuántos dientes tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dientes. ¿Y esta cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dientes. Ya está. Y mira. Y recuerda que el número de dientes, por las vueltas de la primera, de M, debe ser igual al número de dientes por las vueltas de A. A ver, acá sale 20 por 60 es 120. A ver, ¿qué número multiplicado por 8 te da 120? Estarás de acuerdo que es 15, entonces ha dado 15 vueltas. Pero 12 por algo también tiene que darte 120. ¿Y 12 por cuánto te da 120? Por 10. Eso significa que me ha dado 10 vueltas. ¿Viste qué sencillo? ¿Viste qué fácil? Entonces ahora empiezo a razonar de esta forma. Entonces, ¿cuánto habrá subido esta? Lo que esta va a subir sería, mira. En una vuelta, lo que esta va a recoger es 2pi multiplicado por su radio. ¿Y su radio cuánto vale? 25. Atentos a lo que viene. 25. Eso es lo que recogería en una vuelta, ¿no? 2pi multiplicado por su radio, que es su propia longitud. Pero ha dado ¿cuántas vueltas? Ha dado 15 vueltas. Entonces saldría por 15 para averiguar cuánto es el total que recupera. ¿Cuánto sale todo esto? A ver. 25 por 12 es 50. 50 por 15 saldría 75. Le agregamos un 0, ¿no? 750. Ahí está. Y ahora vamos a ver el otro. ¿Cuánto subió? El otro en una vuelta, atentos, en una vuelta va a subir 2pi multiplicado por su radio, que vale 40. Pero como ha dado 10 vueltas, sería por 10. Si te das cuenta, todo esto, ¿cuánto sale? 800pi. Entonces esto, si deseas, para que se vea bien o lo puedas notar bien, entonces esto, si deseas, esto subió un poquito más todavía, ¿no? Te pregunto, uno subió 750pi y el otro subió 800pi. ¿Cuál es la diferencia de alturas? Vamos, dímelo por favor. Te escucho. ¿Estarás de acuerdo que la diferencia de alturas es la diferencia, cierto? Claro. Pero sería 800pi menos 750pi. ¿Viste qué fácil es esto? Ya está, eso es todo. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Se entendió o no se entendió? Recontra sencillo. A ver, la 33. ¿Qué te sale la 33? Es algo muy similar a lo que acabamos de hacer. Nos piden la distancia de... El radio vale 1. ¿Este radio vale cuánto? 9, ¿no? Ahí está. Bien. Para que A, en la posición que está, llega a la posición donde está, se sobreentiende que su centro ha recorrido esto, ¿no? Y acá está. Acá. Bajas porque esto tiene que ser perpendicular y acá te bajas. Y esto se puede calcular fácilmente. Acuérdate que ha dado 14 vueltas. Ella ha dado 14 vueltas.
lo que tengo que hacer es razonar. A ver, en una vuelta, ¿cuánto recorre? En una vuelta recorre 2pi por su radio. Mira cómo resuelvo facilito los problemas, a 2pi por su radio. Pero esa es una vuelta a la longitud que se ha desplazado. Pero como son 14 vueltas, sería por 14. Y esto saldría 28pi. ¿Viste qué fácil es? Hay que hacer que las cosas sean fáciles en la vida. A ver, y el otro que está por aquí, a ver, vamos a hacerlo de negrito. 90 grados aquí. Y esto también es lo que se ha desplazado, ¿no? En una vuelta saldría 2pi multiplicado por su radio, que vale 9. Pero ¿cuántas vueltas ha dado ella? Ella ha dado, dice, 7 vueltas. Sería por 7. Entonces esta longitud, jovencito, saldría ¿cuánto? 63, 126 pi. La pregunta es, ¿hasta allí cuánto recorrió? Hasta allí el D sería 28 pi más 26 pi, saldría 154 pi. Si quiero champear, esta ya no es. Solamente está entre la primera y la segunda. Nada más. Uy, ¿verdad, no? Claro, pues, claro. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo, Stey? Listo. Solamente me faltaría, lo que me faltaría sería esta partecita. No sé si te has dado cuenta. Esto nos faltaría. Ya voy en busca de eso. Arbolito dice que sale Jesús Enrique. Y acá voy a hacer algo como que para poderte explicar mejor la situación esta. Lo voy a agrandar un poquito, nada más. Listo, ya por ahí lo tienen. Me dicen también que sale Arbolito. Luis Orlando confirma la clave dada por... Solamente para que lo pueda visualizar, lo voy a ver más grande esto. Ya está. Listo, entonces acá vamos a empezar a hacer nuestros trazos para ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué hemos aprendido por nuestra geometría? Si acá está el centro y trazo acá el radio al punto de tangencia, esto es 90 grados. Si por acá está el centro y trazo acá el radio, estamos de acuerdo. Ahí está. Y ahora, cuando dos circunferencias son tangentes, al unir sus radios, no pasa por el punto de tangencia. Y este radio vale, esto vale 1 y esto vale 9. Entonces, toda esta longitud que está acá, ¿valdría cuánto? 10. Y allá estamos llegando. Ya. Vamos a tratar de completar el triángulo rectángulo, porque el triángulo rectángulo es el que ayuda, ¿no? Ya, si esto vale 1 y todo esto valía ¿cuánto? 10. Entonces esto vale 9, ¿no? 9, perdón. Y esto vale 9, esto valdría 1, entonces esto saldría 8. Ya está, pues, porque esto vale 8. Esto vale 10, 8, ¿esto cuánto valdría? 6. Y esto que está acá es esta longitud que está acá, 6. Este pedacito que acá me faltaba, ¿cuánto valdría en 6? ¿Está bien? Entonces saldría más 6. Cosa más fácil de la vida, la A. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? A ver, actívense. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo, no? Por favor. ¿O tienen alguna pregunta que hacer? A ver, ¿qué te sale?
A ver, me dice que el radio de A, ¿cuánto vale? 12. El radio de B, ¿cuánto vale? 10. Estoy anotando, hermano. El radio de C, ¿cuánto vale? 10. Y el radio de D vale 8. A gira, dice 12 vueltas. ¿De acuerdo? En sentido horario. A ver, este gira 12 vueltas en sentido horario. Atención. Si A gira en sentido horario, B también lo hará en sentido horario. Vamos, apóyenme por ahí, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ahora, si B gira en sentido horario, D girará en sentido antihorario, porque las fajas son cruzadas. Y como C y D son concéntricas, C girará en el mismo sentido. ¿Qué observas? ¿Qué observas? Que como A gira en sentido horario, este P subirá. Por acá. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿pero cuánto sube? ¿Qué longitud sube? Sube esta longitud que está acá. Esta que está acá. ¿Y eso lo puedo calcular? ¡Claro que sí! ¿Cómo así, profe? Mira mi habilidad. 2pi por el radio. El radio vale 12. Ya, eso es en una vuelta. Pero por dato dice que ha dado ¿cuánto? 12 vueltas. Ah, entonces por 12. Mira, yo te la hago fácil, ¿eh? Y todo esto saldría 12 por 12, 144. Por 2 saldría 288. Ya está. 288. ¿Qué tal? Y ahora, y fíjate, si te fijas como C gira en sentido antihorario, D también va a ser en sentido antihorario. Y entonces el bloque Q también va a ser recogido por acá. Ya me están diciendo que es casita, ¿no? Ya casi. Ya bueno. Pero ahora lo que me interesa hallar a continuación, atención a lo que viene. Ya. Si A ha dado 12 vueltas, ¿de acuerdo? Si A ha dado 12 vueltas, B también dará 12 vueltas. Porque son concéntricas, acuérdense, son concéntricas. ¿De acuerdo? Y lo que yo quiero averiguar es cuántas vueltas ha dado quién. D. ¿Y qué hago para eso? Yo recuerdo que las vueltas por su radio, el radio vale 10 de B, 12 por 10, 120. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 120? A ver, te leo. Para hallar las vueltas en este caso de D. ¿Estás de acuerdo que es 15? ¿Cierto o no? Claro, 15 por 8, 120. Entonces D ha dado 15 vueltas y D subió esta partecita que está acá. ¿Y cómo es eso? En una vuelta es 2pi por su radio que vale 8. Por el número, eso es en una vuelta. Como ha dado 15 vueltas, sería por 15. Y esto saldría 240pi. ¿Qué te parece? ¿Ah? Como esta partecita de abajo vale 120pi y todo vale 240pi, entonces esta partecita que está acá saldría 120. Entonces, tú puedes observar, y ojalá que sí, yo sé que sí, porque tú eres hábil. Si yo esto lo traslado acá, ta, 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 ta. ¿No? La nueva diferencia será esto, la nueva diferencia de altura será esto, este que está acá. ¿Y eso cuánto saldría, profe? Eso es fácil, ¿no?
estarás de acuerdo que esta diferencia de altura sería 288 pi menos 120 pi. Esa es la nueva diferencia. ¿Que saldría cuánto? 168 pi. Todos los problemas están recontra fáciles. Y eso es todo. Ya, eso es todo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Avisen, avisen. Ah, ¿por qué el 15? ¿Por qué? Porque el radio que está acá, que es 10, multiplicado por las vueltas, debe ser igual al radio que él tiene, y 12 por 10 es 120. Entonces busca un número que multiplicado por 8 te dé 120, y ese es el 15. ¿Qué tal, Yanela? ¿Entendió? Yanela, ¿qué tal? Listo, Yanela. Listo, Alison, ahí está la 33. Este es uno de los problemas más interesantes que está acá. Este radio vale 5. Pero incluso esto lo puedo agrandar un poquito. Acá me dicen que este radio que está acá vale 5. Y este radio que está acá vale 3. Y te soy sincero, los otros radios no me interesan. ¿Ya? Y ahora digo, mira. A gira dice en sentido horario. Ya, esta gira en sentido horario. Como esté en contacto con B, esta girará en sentido antihorario. Y si este es antihorario, la siguiente será horaria. Y si este es horario, esto sería antihorario. ¿Está bien hasta ahí? Vamos despacio, con calma. Ya. ¿Está claro, no? Ya. Si M y N son puntos sobre las ruedas de centros A y D, respectivamente, y la rueda gira en sentido horario, dice, ¿no? ¿Cuántas vueltas debe dar la rueda de menor radio? La rueda de menor radio es esta. ¿Para qué? Para que M y N estén a la mayor distancia posible. Entonces, fíjate, ¿eh? Esto es cuestión de solamente de habilidad, de concepto, ¿no? A ver. ¿Estarás de acuerdo que la manera para que M y N estén lo más alejado posible es que el M esté acá? Y el N esté acá. ¿Te has dado cuenta que ahí van a estar a la mayor distancia posible? Porque van a estar de extremo a extremo. A ver, me detengo ahí. ¿Me estás entendiendo la idea? ¿Sí? Ahora mira lo que voy a hacer, Como A está girando en sentido horario, para que M llegue a ese punto que está ahí, necesita recorrer esto. Y eso, como yo soy tan hábil, es la cuarta parte de una vuelta. ¿Estás de acuerdo que es la cuarta parte de una vuelta?
Y a partir de ahí, a partir que ha llegado un cuarto, ha dado un cuarto de vuelta, voy a hacer que dé una vuelta completa más. O sea, lo que voy a tratar es que M siempre esté ubicado ahí. Ya. Dando un cuarto de vuelta, llega ahí por primera vez. Sigue dando más vuelta, una vuelta más, una vuelta completa, vuelve a estar ahí. Dos vueltas completas, vuelve a estar ahí. Tres vueltas completas, vuelve a estar ahí. ¿Cuántas vueltas tendrá que dar? No sé. Le voy a poner a vueltas. Ahí está. A vueltas. ¿Estamos de acuerdo, sí? A vueltas. Listo. Y ahora me voy con N. A ver. Como N está girando en sentido antihorario, para que N llegue a esa posición, tendría que rotar. Para que llegue acá, mira. Tendría que llegar acá. A ver, hasta ahí, ¿cuántas vueltas ha dado? No ha dado ni siquiera una vuelta. Estarás de acuerdo que ha dado tres cuartos de vuelta, ¿cierto o no es cierto? Claro, tres cuartos de vuelta. Y a partir de ahí, voy a hacer que siempre esté ahí. Llegó ahí, una vuelta, vuelve a estar ahí, otra vuelta. ¿Cuántas vueltas? No sé, más B. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Pero el número de vueltas de A multiplicado por su radio, que es 5, el número de vueltas de D multiplicado por su radio, que es 3, estos productos, ¿cómo tienen que ser? Dime, te escucho, ¿cómo tienen que ser? Iguales, claro que iguales. Viste que somos grandes nosotros. ¿Viste? ¿Soy yo? Profesor, y de B dice, no me importa, porque al final vas a igualarlo al de B, al de C y al de D. Solamente toma los extremos, nada más. Ah, pero eso es cuando están tangencialmente. Tienes que entender que ahí las ruedas están tangencialmente. Entonces, cuando están tangencialmente, puedes hacer eso. Multiplicamos. El 5 multiplica un cuarto, saldría 5 cuartos. Multiplica la, saldría 5A. Y esto va a ser igual, 3, acá saldría 9 cuartos, más 3B. Ahora mira lo que viene. Acá tengo 5A, menos 3B. 5 cuartos pasa a restar, 9 cuartos menos 5 cuartos, 4 cuartos. ¿Y 4 cuartos qué es? 1. ¿Y qué has formado? Has formado una ecuación diofántica. Y acá te voy a enseñar más truquitos. ¿Y cómo resuelves una ecuación diofántica? Una forma de resolverlo es esta, mira. Todo número multiplicado por 5 acaba en 0 o en 5. Voy a suponer que acaba en 0. Gracias. Ahora, si esto acaba en 0... ¿Esto en qué tendría que acabar? En 9. ¿Cierto o no? Gracias por el salud. ¿Ya? Mira, 5 por algo acaba en 0. ¿Y por qué digo que 3 por B acaba en 9? Porque si un número que acaba en 0, el otro tiene que acabar en 9 para que esto sea ¿cuánto? ¿Y qué número multiplicado por 3 acaba en 9? El 3. 3 por 3, 9. ¿Te das cuenta? Y 5 por 2, 10. Mira cómo encontré la primera solución. Ya. Cuando el A vale 2 y el A vale 3, será la primera vez en que ambos están lo más alejado posible. Pero esa es la primera vez. ¿A nosotros qué nos piden? Por segunda vez. Profe, ¿por segunda vez qué hago? Ah, por segunda vez tienes que hallar. Esta es la primera solución de esta ecuación diofántica. Tienes que hallar la segunda solución. Profe, ¿voy a hacer todo esto de nuevo? No, porque las ecuaciones diofánticas es bien bonita. ¿Por qué? Mira, este 3 que está acá viene acá. Y este 5 que está acá pasa acá. Esas son ecuaciones diofánticas. Y cuando este que está acá es menos, los dos suman. Quiere decir que la siguiente solución va a ser 2 más 3, 5. Y 3 más 5 es 8. ¿Y cumple, profe? Claro, 5 por 5, 25. 3 por 8, 24. 25 menos 24 es 1, ¿viste? Aquí, cuando el B valga 8, se va a dar la segunda vez en las cuales M y N están lo más alejados posible. Entonces, lo que yo debo hacer es la cantidad de vueltas que ha dado
la rueda de menor radio es esto, 3 cuartos más B. Entonces, tu respuesta saldría 3 cuartos más B. ¿B cuánto vale? 8. 4 por 8, 32, más 3, 35. 35 cuartos. La A. Y esa es la respuesta. Espero que te encuentres con otro, porque para muchos chicos estos problemas son trancas, ¿no? De aquí en adelante, espero que ya no lo sea. Ya te expliqué cómo se resuelve esto de manera práctica. ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Ya no? ¿Ya, Magdiel? ¿Sí? Ya, a ver, esto lo hacemos acá en realidad. Me parece que esto ha sido tipo examen de admisión o es de examen de admisión, no recuerdo bien. Me parece que esto es de examen de admisión. Ya, me dicen que este piñón que está acá tiene, en este caso, tiene 20 dientes, dice. El piñón tiene 20 dientes y la... Supongamos que el piñón tenga 20 dientes. Ya, este es el piñón, 20 dientes. Y la Catalina, que es esta que está acá, ¿cuántos dientes tiene? 48. Ya. Y que el radio de la Catalina es 12 centímetros, ¿no? Acá está al revés esto, ¿eh? Sí, está al revés. Esto está al revés, lo han puesto al revés. Se han equivocado. Esta es la Catalina. O acá en el dato. Espérate, déjame ver el original ya. Parece que hay algo que se han equivocado. Un toque. Sí, pues, a eso yo voy. Sí, estos están invertidos.
Además que el radio de la Catalina es 12 centímetros y la llanta tiene 30 centímetros. Ya. Claro, porque la Catalina es más pequeña, debe tener menos diente. Ya vamos a invertir estos valores, ¿ya? Si no, vamos a tener dificultad. Ya, esto que sea 48 y esto que sea 20 dientes. El radio de la Catalina saldría cuánto. 12 hice y las llantas, ¿cuánto tiene? El radio de la llanta, que sería todo esto, vendría a ser en este caso 36. ¿Qué distancia habrá recorrido la bicicleta cuando un ciclista realiza 40 pedaleadas completas? Bien, mira, a ver, si eso se estaría cumpliendo, si es 40 pedaleadas completas, ¿no? Entonces, esto pedal da vueltas completas, de pedaleadas completas da 40, ¿no? Pero como los pedales están unidos a lo que está acá, que es la Catalina, creo que ahí la información se ha invertido. Pero si das 40, 50 pedaleadas completas, significa que este engranaje que está acá, que es el pequeñito que está acá, ¿de acuerdo? Significa que va a dar ¿cuánto? También 50 vueltas. 50 vueltas. Ya está. Y ahí tendría 50 por 20, ¿no? Como eso están unidas con el otro, sería 48 por algo, ¿no? Ya, a ver, 50 no va a salir, ¿no? El piñón tenga 20 dientes. Vamos a ponerlo así nomás. Que esta tenga 20 dientes y este tenga 48 dientes. Entonces acá los productos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces acá vamos a averiguar cuántas vueltas da este caso el piñón, ¿no? La vuelta del piñón. Entonces ahí ponemos, ¿no? La vuelta del piñón multiplicado por 20 debería ser igual a 50 multiplicado por 48. 0 con 0 se va. La vuelta del piñón sería mitad acá, mitad saldría 24. 120, ¿no? 120 vueltas. Ahí está. Y ahora lo que digo es, dice, ¿qué distancia habrá recorrido la bicicleta? La distancia de la bicicleta, mira. Barco sale, ¿no? Sí, pues, ya. 120 vueltas. Entonces, pero mira, si el piñón da 120 vueltas, como el piñón es concéntrica con la rueda, entonces la rueda también ha dado 120 vueltas. Y la rueda, en una vuelta, lo que recorre, ¿cuánto recorre? 2pi multiplicado por su radio, que vale 30. Pero ese es en una vuelta. Como ha dado 120 vueltas, saldría por 120. ¿Ya está? Acá saldría 2 por 13 es 6, 6 por 12 saldría 72, y le agregamos ¿cuánto? 2 ceros, saldría 7200. Me parece que ese ha sido un problema de examen de admisión. Me parece. A ver, apóyame contando, solamente contando, pídeme, apóyame. ¿Cuántos dientes tiene A? Dice, ¿no? Y la cantidad de dientes es tal como muestra la figura, dice. ¿Ya? Es tal como muestra la figura. A ver, apóyame con eso. ¿Cuántos
¿Cuántos dientes tiene A? Apóyame. Les voy a contar porque me dice que es igual a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está. El engranaje B, dice, ¿no? Tiene, dice, el doble, ¿no? El doble de dientes de A. Entonces, si A tiene 10, B tendría ¿cuánto? 20. Ya está. Ya. ¿Y qué más te dice? Y D, tiene el doble de C, entonces tendrá ¿cuánto? 40. Ya está. ¿Y esta pequeñita cuántos dientes tiene acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero creo que no me sirve de nada. Ya, pero ahí lo vemos, ya, pero tiene 10 dientes. 10. Esto tiene 10, recuerda, esta tiene 10. Ya, mira. Mira, dice que esta va a subir, escúchame, va a subir 32 pi, dice, ¿no? Pero acá, esto sí va a ser importante que lo tengamos en cuenta. De C su radio, ¿cuánto vale? De C su radio vale 2. Este radio pequeñito vale 2. ¿No? Y ahora me arrepiento, lo hubiese agrandado la figura. ¿Por qué no me dice, profe, agrándale la figura? Chicos, ustedes también tienen que estar ahí atentos al movimiento. El caballero borra todo eso. Pero ya lo hacemos rápido. Esto tiene 10. Este es el doble. Y este es el doble. No, y esto también tiene 10. Pero a mí lo que me interesa es el radio de este. Ya mira lo que voy a hacer. Mira. Esta C, como va a subir 32 pi, en una vuelta, mira, en una vuelta enrollará 2 pi, mira lo que hago, mira, 2 pi por su radio, que es 2. Mira lo que te voy a decir, atentos, ¿ah? En una vuelta, esto es lo que enrolla. Y hasta ahí, ¿cuánto he enrollado? Te leo, a ver, te repito, en una vuelta enrolla 2 pi por su radio, o sea, enrolla su propia longitud en una vuelta. ¿Estás de acuerdo que hasta ahí sale cuánto? 4 pi. Pero tiene que enrollar 32 pi. Ah, entonces, ¿cuánto falta? ¿Por cuánto le multiplico? ¿Por cuánto le multiplico? Por 8. ¿Qué te parece? Yo soy lo máximo. Por 8. Ah, eso quiere decir que C, mira mi habilidad. Eso quiere decir que C ha dado 8 vueltas. Y si se ha dado 8 vueltas, atención, ¿eh? Y si se ha dado 8 vueltas, B también habrá dado 8 vueltas. ¿Está bien? 8 vueltas. Y mira, ya salió el problema. ¿Verdad, profe? Claro. Porque el producto de estos dos, con el producto de estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales, porque están engranados. 20 por 8, ¿cuánto es? 160, ¿cierto o no? Acá tendría que ser entonces 16. ¿Viste? Ahí está. Esa es la grandeza que tenemos. Y el producto de estos dos, de acuerdo, tiene que ser igual. A ver, estamos haciendo con los dientes, ¿no? Y esto, a ver, entonces tendría que ser con él. Los dientes. Este tiene, B tiene 10 dientes. El producto de estos dos tendría que ser el producto de estos dos. Te escucho, ¿cuánto te sale? 8 por 10, 80. Esto tendría que ser 2. ¿Qué te preguntan? ¿Cuántas vueltas más dará A? A da 16 vueltas. ¿Qué D? D da 2 vueltas. ¿Cuántas vueltas más da? 16 menos 2. ¿Cuánto te sale? 14. Cosa más fácil de la vida. Listo, resuelto. Profe, ¿para qué no dan los radios? No utilizar más. No, yo sin utilizar los radios, solamente he utilizado un radio, el DC, he resuelto mi problema. Tal vez enfocándolo de otra manera, hagas uso de los radios, pero como yo lo he enfocado,
no es necesario utilizar los radios, solamente el radio de C nada más, para hallar las vueltas que ha dado. Nada más. La B, no, sale 14, ¿ah? Sale 14. Muy bien. Ya, listo. Está fácil, ¿cierto o no? Está fácil. La práctica está recontra fácil, ¿no? Con todos los conceptos que se les da, solamente es cuestión de practicar, ponerle bastante voluntad en todo lo que hagamos. Repasemos una y otra vez, intentemos resolver nuestros ejercicios de manera práctica, ¿no? Hay que darle duro a nuestra preparación, no hay otra. Ya, a ver. Ya que eso también está tal toque, creo. O sea, no me da ganas de hacer eso. ¿Qué opinan ustedes? Ah, pero primero vamos a agrandarlo. Dice, la figura se muestra dos poleas. Una tiene 8 centímetros. Y la otra tiene ¿cuánto? 12 centímetros. Ahí está. ¿Cuál es el ángulo que debe girar las poleas para que los bloques estén a la misma altura? Ah, si están a la misma altura, mira, como este va a girar en este sentido, te notarás que este punto que está acá va a bajar, ¿no? Y como queremos que esté a la misma altura, este tendría que subir acá, ¿no? Y efectivamente sube, porque fíjate, mira. Como esto está así, este va a enrollar, el otro va a soltar, ¿viste? Y queremos que esté a la misma altura. ¿Y qué longitud habrá subido? Habrá subido esta altura que está acá. Ahí está. Pero yo te dije en la teoría, la longitud que sube un bloque o la longitud, escúchame, la longitud que sube un bloque o la longitud que baja un bloque es igual a la longitud de arco, ¿no? Que recorre las poleas. Entonces, mírale, y como son poleas concéntricas, van a recorrer un mismo ángulo. Entonces, esta longitud sería el ángulo multiplicado por su radio, que es 8. Luego vas a decir, profesor, ¿tan fácil? Sí, pues, el ángulo multiplicado por... Eso es, la longitud de arco que recoge será el ángulo por su radio. Y el otro, esta longitud que está acá, sería el ángulo, el mismo ángulo. ¿Por qué es el mismo ángulo, profe? Porque son... concéntricas, deben tener el mismo ángulo, multiplicado por 2. ¿Qué te parece? Y ahí te habrá dado cuenta la imagen que 12 teta más 8 teta tiene que ser igual a 80, pues, porque ese es el dato, 80, ¿no? Para que esté a la misma altura, una tiene que bajar una cierta altura y la otra tiene que subir y tiene que sumar 80. Esto sale, ¿cuánto? 20 teta y ahí, como quien hace hora, ¿no? ¿Y teta cuánto vale? 4. 4 que radiana. La. Profesor, eso es todo. ¿Qué tal? ¿Me dejé entender? Vuelvo a repetirte. La longitud que baja un bloque o la que sube va a ser igual a la longitud de arco que recorre la polea. Y la longitud de arco va a ser el ángulo por el radio, el famoso LOR que te enseñan en trigonometría. Y eso va a ser todo. ¿Qué tal, jovencito? ¿Quedó claro? ¡Listo! Una más y me voy. Esto está facilito, está para marcar nomás eso. ¿Qué pasó en el 29? Solamente ahí lo que estoy utilizando es la cantidad de dientes, ¿no? Uno tiene 10 dientes, la otra 20, la otra 40. ¿Ya? Y acá lo que yo he hallado primero es este 8 que está acá.
Y este 8 es esta, la polea C que está acá, porque hay una polea, ¿no? Que es parte de un engranaje, está recogiendo 32 pi. Entonces, en una vuelta recoge 2 pi por su radio, pero 2 pi por su radio, que es 2, sería 4 pi. Para que sea 32 pi, le falta 8 por 8. Entonces, esta rueda, la C, da 8 vueltas. Pero si C da 8 vueltas, B también da 8 vueltas, porque son concéntricas. ¿Ya? ¿Y acá qué digo? Que la cantidad de dientes por las vueltas, como estos están engranados, mira, acá están engranados, fíjate, acá están engranados. Este producto con este producto deben ser iguales. 8 por 20, 160. 10 por cuánto te da 160 por 16. Entonces te da 16 vueltas. Ahora, la rueda C, ¿no? La rueda C está engranada con D. ¿Y C cuántas vueltas ha dado? 8. Acá, o si no borro esto, creo que no se nota bien. Bueno, ya se borró todo. Ya ahí está. Entonces, esto es 8. Recuerda que esto es 8. Y su cantidad de vueltas por sus dientes, ¿no? Debe ser igual a 40 por la cantidad de vueltas, ¿no? 10 por 8 es 80. 40 por cuánto te da 80? Por 2, pues. Entonces, 2 vueltas. Entonces, mientras que A da 16 vueltas, Edeaba ha dado 2 vueltas. Te piden la diferencia. ¿Cuántas vueltas más dará el engranaje A que el engranaje debes? Esta da 16 y esta da 2. ¿Cuál es la diferencia? 14. Espero que te haya aclarado, Yanela. A ver, atención. Empezamos. A ver, acá me dice que la cantidad de dientes es lo que se cuenta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dientes. Apóyame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dientes. Y acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 dientes. Lo que está con rojito es dientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, empezamos. Dice, la polea A da 28 vueltas. Las vueltas lo voy a poner de azulito. 28 vueltas. Pero recuerda, por favor recuerda, 9 por 28 debe ser igual a 12 por las vueltas que ha dado esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver. 9 por 28. ¿Ya? Y a esta, ¿qué le ponemos? A ver. Ah, me dice que es la polea a 28 vueltas en sentido horario. En sentido horario es que se va a transmitir así. Entonces esto viene así. Y esto viene así. Y si viene así, este va a subir. Ya va a subir. Ya esto viene así. Y le transmite lo mismo a esto. Entonces esto va a bajar. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la distancia de separación? Dice, la distancia de separación será esto. Esto. A ver, sigamos. A ver. Entonces, 28 por 9 debe ser igual a 12 por algo. ¿12 por cuánto? A ver, muchachos, apóyenme. A ver, 9 multiplicado por 28 va a ser igual a 12 multiplicado por 21, dice ya. Gracias. Entonces, este 21 debe ir acá. Pero si el engranaje grande da 21 vueltas, el engranaje pequeñito que está dentro, que es el E, ¿no? Debe dar también 21 vueltas. ¿Bien? Y ahora, este 6 que está acá, que es sus dientes por 21, debe ser igual a sus dientes, que es 7, por la cantidad de vueltas que ha dado esta. ¿Cuántas vueltas ha dado esta? A ver.
21 acá. 21 multiplicado por 6 debe ser igual a 7 por algo. ¿Quién es ese algo, jovencito? Si no me equivoco, sale 18, ¿no? 18. Entonces esta da 18 vueltas. ¿Estamos? Listo. Ah, pero acá nos dan sus radios, ¿no? Claro, ¿no? Acá lo voy a colocar ya. DE dice que su radio, ¿cuánto mide? 1. Y DG, su radio, ¿cuánto mide? 2. Entonces, mira, esto lo que va a subir es 2pi por su radio. Su radio vale 1. Pero esto va a ser por 21. ¿Por qué? Porque esto que estoy colocando entre paréntesis es lo que sube en una vuelta, pero ha dado 21 vueltas. Entonces, ¿esto saldría cuánto? 42pi. Ya está. Esta, en una vuelta, lo que soltaría sería 2pi por su radio, que es 2. Pero ¿cuántas vueltas ha dado? 18. Y ahí, ¿cuánto saldría esto, jovencitos? 18, 36, 72pi. Y a nosotros lo que nos están pidiendo es esta diferencia que está acá. Claramente puedes notar que la diferencia de estas alturas va a ser la suma, ¿cierto? ¿No? O sea, va a ser 42pi más 72pi. Y al sumar esto, ¿cuánto te sale, jóvenes? 114. Y eso nos llevaría a marcar la respuesta. ¿Viste qué fácil? ¿Ya ves? Ya lo tenemos. ¿Ah? Entonces, te he resuelto una buena cantidad de ejercicios, ¿no? Creo que lo que queda ya ustedes mismos son, ¿no? Entonces, chicos, al menos he tratado, intentado de hacerte ver que el tema de poleas, engranajes, es relativamente sencillo, ¿sí? Bueno, acá, a ver, voy a las claves, a ver, anoten rapidito, acá lo tengo en mi celular. Te lo digo, a ver, las claves. Me he quedado en la 27, ¿no? Ya, la 26, la 26, la A. Ya, acá lo anoto, si no. La 26, la A. La 25, en este caso, la D. Ya. La 24, la A. La 23, la D. Ya está. ¿Hasta dónde? El profesor también te ha dado clave, supongo, ¿o no? ¿No da clave? Ya estoy en la 23, ¿no? La 22. La 22, la C. La 21. Esta es la 22, ¿no? La 21 también sale la C. La 20 sale la D. Y bueno, y la 19, que es un regalo. La 19 sale la A. Ya veo hasta la 19, ¿sí? Y bueno, a ver, nada más, a ver, la 18. No sé cuántos ejercicios ha hecho el maestro. 18 la A. La 17, la C, la 16, la D, la 15, la A, la 14, la B, la 13, la D, la 12, la E. Ya, ahí está, ¿sí? Ya, supongo que ya lo demás el profe habrá avanzado eso. Bien, les dejo entonces. Un saludo grande, cuídense bastante. Suerte a todos.